Yo la pagué. Sí. No la pagué, la pagué. Yo no me perdía cuando estaba en mi casa, nada. Ya mismo salimos. Son las 10. Ya mismo.
Ya desde el principio de Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y de caridad. Hoy, cercana ya la noche santa de la Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos, nuestra oración, para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuanto vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con canto. Concédenos por él entrar en la Jerusalén del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfage y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a los discípulos diciendo: y a la aldea de enfrente, al entrar encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os pregunta por qué lo desatáis, contestadlo: el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como le había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatáis el borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Y lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya la bajada del Monte de los Olivos, la masa de los discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: «Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Él replicó: «Os digo que si estos callan, gritarán las piedras». Palabra del Señor. Con este rito de la bendición de los ramos y las palmas, y con la lectura de la palabra de Dios de la entrada de Jesús en Jerusalén, comenzamos esta Eucaristía del Domingo de Ramos. Eucaristía que terminaremos de celebrar en la parroquia, en el templo parroquial de San Martín. Por eso, ahora, con el espíritu de recogimiento, nos vamos dando un paseo. Vamos acompañando a Jesucristo en su entrada en Jerusalén. Acompañémoslo hasta allí para celebrar la Eucaristía. Comenzamos nuestro camino. Voy a abrir las puertas de él. Lara, ¿no te has ido o es que te has quedado? ¿Qué, perdón? ¿Has venido, has vuelto o has quedado? Thank you.
la hora. Nada.